Hola amigos y amigas de DGES TV. Hoy les vamos a presentar un material que nos ha enviado la Escuela Secundaria Técnica número 101. En estos días anduvieron por acá y aprovecharon para dejarnos este material y bueno, hoy se los vamos a presentar. Seguramente en todas las escuelas hicieron mucha promoción de las tradiciones, sobre todo en el Día de Muertos, que es un día tan especial para nosotros los mexicanos, porque pues somos casi el único país que se jacta de reírnos de la muerte. Eso que para otros países es tan terrorífico, un tema tan poco buscado, pues para nosotros los mexicanos es una fecha que se espera con alegría porque nuestros muertos nos visitan y están conviviendo con nosotros. Y entonces la 101, como varias otras escuelas, hicieron muchas actividades para promover entre los estudiantes el recuerdo de todas esas personas que se nos adelantaron y también para promover en ellos esta nacionalidad en este sentido de las tradiciones mexicanas. Vamos a empezar viendo algunas fotografías que nos dejaron este material en donde vemos algunas características de esta ofrenda que pusieron. Vemos el pan, el café tan especial para nosotros. ¿Eso es chocolate? Son calaveritas. Ah, es pan también. Muy bien. Y todo esto que los alumnos hacen con tanta dedicación. Y bueno, claro que después seguramente lo habrán ya disfrutado, se lo habrán comido. Y habrán convivido, porque el Día de Muertos es además un espacio de convivencia. Ahí está el personal administrativo que se unieron a la fiesta. Y podemos ver detrás también algunas esta manera en que decoraron la escuela. Ahí vemos algunos alumnos disfrazados de calacas, que es eso es tan bueno, últimamente, sobre todo este último año, vi a varios chicos que ya han optado por algo más mexicano. La Catrina, sobre todo, el Charro Negro, que es una representación de las creencias, de todas estas leyendas, la Llorona, y estos disfraces que ya se convierten un poco más hacia lo mexicano. Ya nos olvidamos de los años en que se vestían de brujas y de calabazas, aunque bueno, definitivamente también hay niños que optan por estos disfraces, pero bueno, aquí vemos más a los chicos vestidos de catrines y de catrinas. Y este símbolo que tanto predomina en México, que además habla un poco de nuestra tradición prehispánica, porque son los cuatro puntos cardinales y cómo la muerte se dirige hacia el centro, que es la vida y la muerte condensada en una imagen. Aquí seguimos viendo a los chicos, los festejos, estas maestras que están recostadas. Y sigamos. Más disfraces. Ah, miren por ahí la bienvenida al Día de Muertos. Esa es también una calaverita literaria. Esto que tanto hemos promovido también aquí en DGES TV es esta bonita tradición de las calaveritas literarias que escriben los chicos, que algunos pues tienen mucha creatividad, algunos nos cuesta mucho más trabajo y nada nos sale rimado, pero bueno, hay quienes sí tienen esa habilidad para escribir calaveritas literarias y que sea pues muy muy alegre la fiesta. El tapete de qué, de aserrín. Un tapete de aserrín que muestra ahí una calavera. Eso también es algo muy propio de lo mexicano. Es algo que muchas personas a nivel internacional pues vienen a ver a nuestro país. No solamente en Día de Muertos, también por allá en Michoacán, en Tlaxcala, que ponen tapetes gigantescos. Es algo que nos brinda esa nacionalidad, los tapetes de aserrín. Ah, o algunos letreros, esos ya están un poco más halloweenescos, ¿no? Ya no tanto del Día de Muertos.
El Panteón de la Técnica 101. No, bueno, ahí un poco para dar muerto. Nuestra cultura vive la Escuela Secundaria 101 y la ofrenda. No sé de quién serán esas imágenes, quiénes serán los de las fotografías, seguramente por ahí familiares del personal o quizá algún parte del personal que ya falleció, que ya no los acompaña. La ofrenda. Ahí veíamos un chilacayote, que es como la versión mexicana de lo que es en Estados Unidos la calabaza. El chilacayote se come, es muy rico, pero además se le quita el relleno, se le pone ojitos y boquita y adentro una veladora. Y con eso pueden salir a pedir su calaverita. También más de la ofrenda. Ahí sí ya vemos una calabaza. Bueno, es que ahí están como combinadas las tradiciones mexicanas y las tradiciones extranjeras. Ahí la muerte, qué miedo. Y ya, terminamos. Bueno, pues para que sigan disfrutando de estas festividades que vivieron en la 101, les vamos a dejar con algunos videos de otras actividades que también se promovieron en la técnica 101. Esperemos que los disfruten y bueno, nosotros seguimos aquí en DGSTV. Bienvenido, adelante. Buenos días, yo les voy a dar el concepto de lo que son las calaveras literarias. Las calaveras literarias son versos compuestos donde al final de cada oración se encuentra una rima. Estas forman parte del folclore mexicano y se escriben especialmente en víspera del Día de Muertos. Su característica principal es que sus pensamientos e ideas van dirigidos hacia una persona para el momento en el que ella se encuentre cara a cara con la muerte. Como podrán observar en el mural, se encuentran calaveras literarias escritas por alumnos de la secundaria. Estas van dirigidas hacia el director, subdirector, maestros en general. A continuación les diré una calavera literaria que fue escrita para el director. Ha transcurrido más de un año desde que el director Héctor llegó a esta secundaria 101 que tanto le gustó. Las juntas de consejo él siempre presidió y con sus maestros la ruta de mejor elaboró. Se ha cumplido el objetivo que se estableció, pero no consideró que su tiempo se acabó. La muerte a la dirección hoy llegó, y al director la calaca se lo llevó. Alumnos y maestros, un ejemplo nos dejó, hasta con sombreros de colores, él nos enseñó. Hoy todo el personal le rinde tributo, vistiéndose de luto, sabiendo que la semilla que sembró siempre dará fruto. La ofrenda del Día de Muertos es una tradición desde los años 1800 a.C. Se inició como un culto a la muerte. Esta ofrenda que se presenta comprende de tres niveles. El primer nivel, llamado cielo, se encuentra en la parte más alta, rodeada de un arco de flores que simboliza ser la puerta de entrada al mundo de los muertos, así como también una cruz de flores que simboliza el catolicismo. A un lado de estas van las imágenes de las personas a las que se les rinde un tributo o imágenes de algunos santos. La segunda, llamada tierra, se divide en los cuatro puntos cardinales, los cuales ayudan a que el espíritu encuentre el camino correcto de regreso a casa. También posee la comida, bebida y golosinas favoritas que le gustaban al difunto. El tercero, llamado inframundo, la base representa el color con el que es recibido el espíritu, con veladoras y una cruz hecha de ceniza o de pétalos, las cuales representan la entrada al altar. Aquí se representa Nayarit. Como principal punto tenemos el ojo de Dios, Huitzilopochtli, que significa ave que canta. Este se rendía al mar a los dioses como tributo de que los niños cumplieran 5 años de edad. También representa los 5 puntos cardinales de un indígena: norte, sur, oriente, poniente, arriba y abajo. De este lado tenemos a Oaxaca,
donde pueden observar el mole negro, dulces oaxaqueños, entre los que no puede faltar está la calabaza, el tejocote y el incahuatole, que están acompañados por pan de muerto y chocolate. Como pueden observar, enfrente de ustedes hay una alacena elaborada por los alumnos de primero B. Esta contiene semillas, cacao, aceite de colores, frutos. Esta tiene una ideología cristiana: polvo eres, polvo te convertirás. Diego Rivera, viste sus pinturas. Otra de las tradiciones que se realizan el Día de Muertos es la visita a los panteones. Esto lo realizan los familiares de los difuntos para limpiar las tumbas y decorarlas con flores de cempasúchil. Realizan también lo que se le llama la alumbrada, es decir, que combinen con música algún alimento o alguna bebida que le gustaba al familiar ya fallecido. También realizan en algunas ocasiones lo que se le conoce como los rosarios. Esto se hace mientras se encienden las velas para iluminar el camino de las almas. Algunas de ellas es la Llorona y el Charro Negro. La Llorona era una mujer indígena que tuvo una relación con un militar español. Tuvo 3 hijos, pero él la abandonó para casarse con otra mujer. Ella se deprimió, y al darse cuenta que sus hijos no crecerían con el amor de un padre, los ahogó en un río, y con el remordimiento después ahogó de ella. Desde ese día se escuchan lamentos de una mujer con dolor y remordimiento buscando a sus hijos. El Charro Negro. Se dice que el Charro Negro es un hombre vestido elegantemente, con un traje negro compuesto por un pantalón entallado, una camisa, una chaqueta corta y un sombrero de ala ancha, que va montado sobre un enorme caballo de color azabache. Se dice que va en las carreteras entablando una conversación con los viajeros. Él los invita a subir a su caballo. Si ellos aceptan, se los lleva. Si no, simplemente desaparece. Bienvenidos. Mi nombre es La Catrina y fui creada hace más de 100 años por artistas mexicanos como burla de la alta sociedad que prevaleció antes de la Revolución Mexicana y quienes eran de origen indígena y querían adoptar modas europeas, relegando así su cultura. Por ello, mi vestuario luce elegante. En la actualidad, yo me he convertido en un símbolo oficial de la muerte, asociándome paradójicamente con el placer de la vida y la muerte. Yo seré su guía en este recorrido. Espero lo disfruten. Adelante. ¿Verdad que los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica 101 se lucieron? Yo les dije, para los que estábamos viendo, que estaban preguntando en el chat, bueno, pues esta es una pequeña demostración
de este trabajo que realizaron en la 101 para promover y fortalecer las costumbres y las tradiciones mexicanas propias de nuestro país en este Día de Muertos. Y ya vieron algunas de las explicaciones de los temas básicos, como las calaveritas literarias, algunas leyendas que por ahí nos presentaron, la ofrenda, ¿por qué no? Bueno, pues este es el comienzo de un proyecto. Así como la 101, los invitamos a todos ustedes a que nos manden su material, a que sean reporteros en sus escuelas, a que promuevan diferentes temas para la recuperación de nuestras tradiciones y costumbres y trabajen con los chicos y los motiven a que ellos y ustedes hagan un trabajo conjunto y que lo vengan a presumir a DGSTV. Ya vieron que no es muy complicado, agarran una cámara, agarran su celular y ustedes mismos hacen un proyecto del tema de las tradiciones y las costumbres, claro, propias de cada época. Y ahorita viene el 20 de noviembre, así que los invitamos a todos ustedes a que armen sus equipos, hagan sus materiales y vengan virtualmente aquí a DGSTV. Pues esta fue la técnica 101 y las costumbres y tradiciones mexicanas en el Día de Muertos. Pues nosotros nos despedimos, sigan conectados porque seguimos con la transmisión de DGES Radio. Así que no se muevan de su lugar y sigan disfrutando este mes de noviembre y todas sus tradiciones. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.